Después de la derrota en casa ante el Puebla, el director técnico del Querétaro, Rafael Puente Jr., no le echó la culpa al arbitraje por el resultado y aseguró que el conjunto del Angelópolis fue un justo ganador. Hablar de justicia en el fútbol es un término que a mí siempre me ha resultado incómodo. El fútbol tiene reglamentos claros y el que mete el gol o el que mete el tanto les gana. Y en este caso particular, el que hizo el gol fue el Puebla y por ende justicia se lleva a los tres, ¿no? Porque así lo estipula el reglamento.